Señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Debo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos Realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. De acá al director, ni siquiera un bonito invierno. Un bono. ¿No te escucho ni como fuerte? Muy buenas noches, albirrojos. Muy buenas noches, albirrojas. Décimo programa ya de Fanáticos del Depo en esta tercera temporada con ustedes, nuestros fieles auditores. Y la verdad es que lo ánimo en este panel albirrojo, fanático del Depo, están caldeados. No podemos decir que hoy día veníamos con ganas a la casa estudio que tenemos a dar este programa. No, porque la verdad es que nos estamos viendo hace rato nada atractivo del cuadro albirrojo. Si bien veníamos de 3 partidos sin perder, y vaya que suena bien, no veníamos mostrando fútbol. Contra Concón fue horrible, y qué decir lo que pasó de local en este pérdida de 0-2 contra General Velázquez. Ya lo escribe Diego Barrios en su columna, una dura columna, lo hablábamos antes de comenzar, en su página de Lister al Depo. Los invito a seguirla, quien no la siga todavía. Una columna que para mí siempre es tan certera y que me encanta leerla y la espero semana a semana. Vamos a detenernos de eso con Diego para que nos cuente de dónde salen esas palabras que para mí son muy importantes decirlas. Hay que decirlas. Hoy en día cada vez estamos más temerosos de decir las verdades. Quiero saludar a Diego, quiero saludar a Tito esta noche, pero quiero empezar de lleno. Quiero saber, Tito Hernández, ¿qué pasó el día sábado en el Tucapel Bustamante Lastra? Buenas noches. La verdad es que este partido está demasiado fácil comentarlo. El problema es que si se comenta en el mismo minuto, con el dolor de la derrota, uno echa por borda todo lo que se hizo bien. Voy a decirles que Linares se presentó frente al equipo de General Velázquez, que tenía 11 puntos. 11 puntos. 7 puntos de visita. Y si ustedes me permiten hacer lo que no hago siempre, con los 3 colinares hizo 10 puntos de visita. Es el equipo que mejor le ha ido como visitante. Y lo vamos a explicar porque lo vimos. Vamos a explicar por qué le da tan buen resultado. Y obviamente que también vamos a ver por qué no se tomaron los cuidados para un equipo que tiene jugadores demasiado rápido. 903 personas fueron al estadio. Yo creo que hay que aplaudir a la gente que va, ¿no? 903 es buen público todavía, otros técnicos los han dejado antes. Antes. Jugábamos con 500, con 600, no más.
la gente está dando oportunidad todavía. Fíjate que hasta los 34 minutos, cuando se abre la cuenta, Linares jugaba mejor que General Velázquez. Y te voy a decir que si yo veo a detalle, Linares tuvo en esos 34 minutos cuatro oportunidades claras de anotar. Linares llegaba. Linares tenía un buen trabajo defensivo. Porque para nadie es un misterio que Flores y Rojas son dos centrales muy buenos. Y por la derecha Suazo y por la izquierda Cordero anulaban todo intento. Y me parece que era hasta ese minuto el mejor partido de Diego González como volante delante de la línea 4. Casi diríamos que ellos fortalecían muy bien esto de que no habían llegadas de riesgo de parte de General Velázquez, intentos, algún juego aéreo, pero nada más. Linares las tuvo y parecía que en cualquier momento Linares se quedaba con el primer gol de apertura. Pero llega ese maldito minuto 34 en que comete el único error Franco Flores. Y cuando comete el error Franco Flores, la gracia que tiene este equipo Velázquez, que presiona con cuatro. No presiona uno nomás. Presionan cuatro atacantes porque tiene hombres muy rápidos. Por ejemplo, Cristian Valenzuela, que es el goleador de ellos, por izquierda. Y el otro chico que es muy bueno, que le dicen el colombiano. Yo no sé si será colombiano, puede ser. Pero rapidísimo también. Y ellos creaban zozobra por los costados. Y por el medio también. La verdad es que contragolpeaban de manera buena, pero Linares los controló, diría yo, hasta los 16. ¿Por qué a los 16? Le pusieron una amarilla injusta a Droguet y se queda Linares con un Droguet que ya no podía salir a buscar al delantero que venía con pata dominada porque había el riesgo que le pusieran la otra amarilla de inmediato. Yo pienso que Gustavo Ahumada, el juez, desde un minuto, del primer minuto, fue muy duro con Linares y muy blando con Velázquez. Y esto se fue dando, y de a poco vamos a ir comprobando que todo aquello es verdad. Y en los 34, cobra un penal que si hacemos una en el estadio, colocamos a la gente que digan, ¿fue penal o no? La gente de Linares va a decir no, y la gente de Velázquez, que eran varios, va a decir sí. Si lo que está salvando que superemos los 500 son las 350 personas que trajo Velázquez. Entonces nos están ayudando a que haya más público. Pero el público Linares ya le cerró los ojos a este trabajo que ofrece Eduardo Lobos Landaeta. No me cabe ninguna duda. Acuérdate los 2000 y 2000 y tantos. Mira cómo nos fuimos de pronto para abajo porque aquí vamos a ir a sufrir. Nosotros tenemos que ir porque tenemos una relación profesional con el medio y tenemos una relación profesional con los hinchas, con los fanáticos del Depo. Y le vamos a decir que en esos minutos, del minuto 16 para adelante, cuando Droguet le coloca la amarilla, Linares le costó un poco frenar al cuadro de Velázquez, pero tenía en el campo de juego algunos jugadores que jugaban buen partido y por eso quedaba la impresión. Y llega el minuto 34, dramático para Linares, porque aquí se ve cuando un equipo está mal, cuando un equipo va en las últimas posiciones. Un error tremendo de Flores, que sale presionado por tres o cuatro, a él le tocaron dos y le quitaron el balón. Y de ese balón se produce la jugada donde después yo, hasta el día de hoy, viendo el gol, cualquier cantidad de veces el penal, yo digo que no fue penal. Pero hay linarenses que están tan molestos con el técnico que dicen que fue penal. Bueno, no sé, yo digo que no. Yo digo que salió bien a buscar esa pelota Merino. No había ninguna mala intención de parte de él. Y sin embargo allí se fue al piso el jugador de Serrano, el 27, quedó mal herido en el piso, y Ahumada cobró penal. Y se nos vino la noche inmediatamente. Porque si este equipo defensivamente funcionaba bien, Velázquez, a pesar de todos los esfuerzos de Linares por romper ese cerco defensivo, tenía la otra cosa que de contragolpes era fulminante. Costó que se lanzara el penal, como cuatro minutos, se lanzó el penal al final. Linares lo resistió, no todo el plantel, no todo, pero algunos sí, los que estaban cerca lo resistieron. Bueno, se lanzó el penal, lo sirvió Kevin, a ver, ¿quién fue? No me acuerdo, ni lo anoté, ¿cómo sería mi dolor?
y anota el primer gol para... ¿Sí? Kevin Serrano. Y él anota el gol de penal y queda arriba General Velázquez 1-0 sin haber hecho mérito hasta ese minuto. Pero ¿qué pasa después de este error de Flores? Que era el único de su partido, el único del partido. Si Flores y Rojas son buenos centrales. Pero quedaron todos como perdidos. Y para colmo Linares hizo salir a Suazo de atrás e hizo subir a Fernando Cordero como lateral por raya. Cada subida de Cordero, voy a hacer un término campesino, pero yo sé que me van a entender, era medio gol. Porque por derecha, la rapidez de los punteros, ya le digo, no alcanzaba a Cordero a venir a la marca, no alcanzaba a Rojas a salir a marcar al puntero. Se crearon varias oportunidades, tres después de los 84, y ya mostraba su sapiencia y capacidad a Gustavo Merino. Creo que Merino en el primer tiempo, en tres ocasiones, como que no dio como para elegirlo al mejor jugador, pero sí para darnos cuenta de que después que a Linares le hicieron el gol de penal, sale con los laterales y deja espacio. Y para qué decir, el otro chico jugaba por el lado izquierdo, rapidísimo, el 17, Cristian Valenzuela. ¿Quién era el chiquitito que jugaba por derecha, que iba con... que tenía la resistencia de Cordero? Me parece que era... ¿Sí? Dígame. Cristian Valenzuela, ese era el 17, pero al otro lado sí. había un chiquito, también... Una alegría. Alegría, tan rápido como él. Muy rápido. La mitad del Chofo Méndez. Para los viejos me van a entender. Usted no, porque es joven, director. Los viejos antes, Chofo era demasiado rápido. Jugó en Concepción, cuando Concepción jugaba Pata Bendita Castro, el goleador histórico que tiene Chile. Jugaba Marcelo Pagani, ahí jugaba Chofo Méndez a la derecha. Entonces, con una rapidez, ¿para qué le digo? La rapidez en el fútbol siempre ha molestado. La misma rapidez que tenía Pato Yáñez, que también ha molestado a los defensas. Linares, después de aquello, quiere que le diga, hay una sola jugada para apuntar la favorable a Linares. Porque en el 34, en el 36, en el 38, los goles estaban cantados por la derecha, entraban a toda velocidad, remate, sacaba muy bien Merino para aplaudirlo. Linares se desarmó. El penal destruyó al equipo psicológicamente, lo desarmó completamente. Y desarmó también al director técnico, porque tenía que haber tomado una mano. Estamos jugando bien, fue un simple error, mantengamos los laterales allá, o sube uno y no suban los dos. Los dos con ganas de ir a buscar rápido. En el 45... Aquí cuando yo me doy cuenta que para colmo de males, sumado a los errores de nosotros, en el primer tiempo nomás, Gustavo Humada, el juez, le hacen un tremendo penal a González. Cuando va a rematar, con un zapato, le sujetan su pierna que va a rematar. Era penal en todas partes, en todo. Si uno ve tanto fútbol, ¿y por qué este señor aquí no cobró? No lo entiendo. También se le reclamó, pero de nada sirve. Parece que ya a Linares nadie escucha si se reclama o no. Y ahí fue la única posibilidad. Las otras de Velázquez en el primer tiempo. Creo que el penal y el gol de penal, evidentemente que cambió el equipo. Cambió todo. Si hubiese dado el penal en los 45 que le hicieron a González, yo creo que tal vez la cosa es distinta. Porque vuelve al 1-1 y Linares se tranquiliza y va a jugar con el mismo cuidado de un equipo que contraataca muy rápido. Si ya les dije cuántos puntos ha sacado de visita, de un total de 11, 7 de visita, de un total de 14, 10 de visita. Es un buen equipo jugando de visita. Yo creo que todos conocemos de muchos años, a pesar de que él es joven todavía, César Bustamante, que estuvo allá por Concepción, ¿verdad, colega? César Bustamante. El año pasado tuvo una mala experiencia, sí, en Deportes de Concepción. Ya, pero es un técnico que sabe y que hay obediencia de los jugadores para ello. El 1-0 fue doloroso. Ahí me quedo. Tito, complementando lo que dice de Velázquez, Velázquez terminó en segundo lugar el 2022 con este mismo técnico. Imagínese. En segundo lugar de la segunda división. Bueno, estamos a las más de 50 personas que nos están siguiendo en estos momentos. Les comentamos que estamos analizando el primer tiempo de Linares versus General Velázquez, vivido el día sábado. Aquel tiempo que nos dolió tanto porque habíamos dominado, como cuenta Tito, al menos los primeros 30 minutos. Uh-huh.
y luego de una falla nos convierte en un gol mediante los 12 pasos y comienza a sufrir Linares y de ahí no pudo levantar la cabeza. Vamos a escuchar ahora el análisis de Diego de también los primeros 45 minutos y además contarles que luego de este análisis vamos a hablar de Lobos. Hemos visto los comentarios que preguntan cuál es la trayectoria de Lobos. Se la vamos a preguntar a Diego Barrios, que es nuestro panelista que siempre tiene toda la información. Pero en estos momentos les pedimos paciencia para hablar del análisis con Diego Barrios. Bueno, buenas noches a los auditores, a Tito, a José. Poco alegría después de ese partido. Analizando el primer tiempo, vimos un Linares que no cambió mucho el libreto en comparación a lo que vimos en contra Concón. Era un equipo lento, es un equipo que no hace daño, que no presiona, que es un equipo muy 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 anunciado, si no es por un tiro de una jugada detenida, no, las ocasiones de gol son muy pocas. Recordemos el último gol a Puerto Montt lo hizo Diego Vallejos, ahora estuvo cerca Franco Flores en un cabezazo en el córner, pero no es un equipo que te presione, que te meta atrás, que te obligue a tener que te obligue a sudar a General Velázquez tenía un partido controlado, Linares tampoco sufría. Y tal como dice Tito, esa presión que ejercía General Velázquez en la salida le jugó una mala pasada a Flores, que se equivocó en una salida, y esa salida provocó el penal de Merino. No vamos a jugar mucho el arbitraje, porque Linares, yo creo que el rendimiento del equipo no pasa por el arbitraje, tampoco pasó el partido ahí. Aunque lo más probable era que sin ese error de Flores el partido en el primer tiempo se fuera al descanso igualado, pero Linares es un equipo muy bien tibio, que no tiene esa fisionomía que debe tener un equipo, y lo demostró en el primer tiempo prácticamente no generando ocasiones. Y Velázquez tampoco generó, pero se vio cómodo en el partido y en un error aprovechó un error y se fue ganando 1-0. Bueno, ahí estábamos escuchando el primer tiempo y rápidamente, obviamente, queremos seguir escuchando lo que pasó el sábado. Así que vamos, Tito, con el segundo tiempo. Entrando al segundo tiempo, evidentemente que no se veía alguna posibilidad de anticipar un cambio, dos cambios, pero el técnico local saca a Escobar, o sea, entra Escobar y sale Droguet. Entra Pastén y sale Flores. Yo no sé en qué se basa el técnico, quién es su ayudante técnico para calmarlo, si él quedó dolido con Flores. Sí, si Flores se equivocó, si nadie dice que no, pero cuántos aciertos si Flores ve ese que dice recién mi colega. El centro fue, el córner fue de Oyarzo y el cabezazo en el segundo palo de Flores y la pelota milagrosamente pegó en el vertical cuando el arquero no llegaba, no estaba en ese lado. Pero el vertical izquierdo lo salvó. Y si Flores hubiese anotado ese gol, lo habría sacado, habría quedado con tanto... Sacó a Flores y mandó a Pastene al campo de juego. Sacó a Droguet y entró Escobar. Tal vez a Droguet, si nos calmamos, tenía una amarilla, la de los 16 del primer tiempo, porque fue un tapón. Hasta ese minuto los contragolpes no llegaban porque Droguet era un brioso cancerbero de los que intentaban pasar por su sector. Tal vez, preocupado por la amarilla, lo sacó. Está bien, pero lo de Flores por Pastén, eso no se lo va a entender nada. Yo creo que ni él. Yo creo que en la misma noche él se arrepintió, o a lo mejor en el mismo minuto. Porque el segundo tiempo, yo no había visto un partido tan con tanta vergüenza en el Tocapel Bustamante Lastra. No sé, a lo mejor alguien, una vez que se les pase la pena a todos, van a decir, no, si hubo otro una vez, no sé en qué año. ¿Cuántas posibilidades de gol tuvo
el cuadro de Velázquez en el segundo tiempo. Por un error de Flores lo saca. ¿Cuántos errores tuvo Pastene? ¿Cuántos errores tuvo Escobar, que pasó a ser el volante central? ¿Cuántos errores tuvo por la izquierda Cordero? ¿Cuántos? Si en el segundo tiempo se acentuaron. No sé si alguien estará de acuerdo conmigo que Flores y Rojas son los cerebros del equipo. Con ellos dos hay seriedad y de medio campo para atrás funcionamos bien. Pero para arriba nos falta mucho todavía, ¿cierto? Y ese día estábamos contentos porque había vuelto Carlos Sosa, que fue goleador en Puerto Montt. Entonces, dijimos, vamos a andar bien. No en el primer partido al tiro, sino de lo que viene. Pero ¿cuántos errores cometió el técnico al empezar el segundo tiempo? Para mi gusto, el haber sacado a Flores y haber mandado a ese sufrimiento que mandó a Pastene, porque fue un sufrimiento. A Pastene se lo pasaban por donde querían. Largo, pique corto, enganche, dribbling, amagaban, un 2. Lo dejaron en ridículo. En ridículo, si la verdad es que da pena decirlo, pero fue verdad. Los que estuvimos ahí, lo único que hacíamos era mirar unos con otros y ni siquiera comentar, porque a Pastene lo queremos y sabemos que hacía rato que no jugaba. Hacía rato que no jugaba. Y el contragolpe que insinuó en el primer tiempo, que no le produjo más que ese penal a Velázquez en el segundo tiempo, cualquier posibilidad de gol, solo contra este jugador que si lo ve la U, Colo-Colo, Católica, se lo llevan. A Gustavo Marino se lo llevan. 5 mano a mano, solos con él, en diferentes minutos. Y nos quedamos con eso y empezamos a ver cómo resistía Marino, de qué manera él aguantaba todo. Si llegaban solos y él tapaba sus brazos, su cuerpo, sus piernas, sus zapatos, todo. Si no es por Marino, ¿se acuerda que este equipo le hizo 7 a San Antonio hace un poco tiempo atrás? Nos hacen 7 nosotros aquí. Si es un equipo de contragolpe muy rápido y van 4 velocistas arriba. Entonces el segundo tiempo fue una vergüenza. Nos tomaron la pelota y empezaron a ir con rapidez contra el cerco de Linares. A tal extremo que ya cerca de los 47 expulsaron a Cordero. Se mete con los pies en ristre, con los estoperoles por delante. Es cierto, le da la pelota, pero también le da las piernas del jugador y lo expulsan. Ya Linares no tenía posibilidades. Linares no tenía posibilidades. No había por dónde hasta que vino el segundo gol. ¿Cuánto rato? Había entrado recién Fredes. Uno pintadito la cabeza con pelito blanco. Son jóvenes, pero les gusta pintarse canita. Y los que tenemos canas nos pintamos negro. Entonces, un tipo simpático. Entra y empezó a buscar. Quería el gol. Y lo encontró por allá por los 42 y medio. Un centro de la derecha. ¿A quién cree usted? ¿Por qué lado pasaron? Por el lado Cordero. Pero las instrucciones del equipo era que los laterales salieran. Pero salir a qué, a morir, como le pasó a San Antonio, como le está pasando a todos. Si este equipo tiene 14 puntos como visita. Es un equipo récord. 10. Es un equipo de 14, ¿cierto? Ahí estoy correcto. 10 de 12. Imagínese. Entonces era un equipo que había que tomar en serio, que el señor Bustamante le sabe contraatacar y que no iba a hacer pedazos si nos descuidamos. Nos descuidamos, hicimos cambios que no había para qué hacerlos. Yo creo que a Flores, más que un tirón de oreja, no había para qué hacerle algo más, porque su juego hasta aquí, para mí con Rojas, han sido los más parejos del campeonato. Perdimos 2-0, pero la tristeza en el estadio era enorme. La gente cuando dice, ¿por qué tan alaraco si apenas perdieron 2-0? Si Velázquez llega tantos puntos de visita, le ha ganado casi a todos. No, es que no vieron cómo nos bailaron en el segundo tiempo. No vieron eso. ¿De qué manera pasaban? Por todos lados. Es decir, los cambios que hizo Linares para mejorar, lo único que provocaron fue debilitarlo y hacer que Velázquez se transformara en un gran equipo. Yo creo que este es el peor error del técnico Lobo. Cuando a mí me dicen hay que crucificarlo del primer minuto, yo no lo crucifico del primer minuto, hasta los 34 me parece que estaba mejor Linares que ellos. Y vino el error de Flores. Y por eso su reacción dolosa de sacarlo. Fue peor. Mucho peor. Fue mucho peor. Incluso fue vergonzoso.
Bueno, ya dijo mucho Tito Hernández sobre el segundo tiempo, pero queremos escuchar lo que sentiste tú, Diego, que también estuviste en el estadio ese día. Sí, sí, lo comentamos con Tito en el partido. Un error, yo creo, decisivo de Lobos fue haber reestructurado la defensa en el segundo tiempo. No solamente por el rendimiento individual de Pastene, que, bueno, no es que uno lo quiera matar, pero fue bajísimo, lento, bueno, pudo con los jugadores de Velázquez, muchos jugadores se ven lentos, pero lo peor fue que desordenó a Rojas. Con Rojas ya con Flores ya tenían un entendimiento. Rojas con La Torre cuando jugaron en Concepción también fueron la figura, pero con aquí con Pastene como que se desordenaron ambos, como que no encontraban bien las coberturas. Y ese fue el peor error de Lobo, yo creo, que en el partido, porque si una cosa se puede destacar del equipo linarense es que era sólido defensivamente. Lo mejor que tenía Linares, que ha tenido en esta campaña, ha sido los centrales, destacados desde el partido contra Concepción. En adelante los centrales habían ordenado al equipo, primero con La Torre, en ese partido con Concepción, después puso a Flores, un cambio extraño, pero le resultó, y Flores se afirmó con Rojas, y era lo mejor del equipo. Y cambia a Flores, lo crucifica por el error, coloca a Pastene, y Pastene no se acomodó nunca con Rojas, y ese fue para mí fue un error decisivo que se cometió en el cambio. Y General Velázquez, tal como lo hizo contra San Antonio, pone los tres delanteros arriba en el segundo tiempo, tres delanteros rápidos que tiene, que son jóvenes, y que San Antonio lo liquidó a contragolpe, y aquí rápidamente también pudo haber pasado lo mismo, de no haber sido por, con mayúsculas, Merino, que es un arquerazo, es un gran refuerzo. Yo me acuerdo haberlo visto hace unos años cuando salió campeón con Fernández Vial, jugó la primera vez. Por la misma crisis económica que sufrió Vial, quedó libre. Iberia aprovechó que estaba libre, y este año fue una gran contratación, y esperar que siga con el rendimiento Merino, pero también necesitamos que el equipo levante. Y lamentablemente no levantó el equipo. Luego vinieron otros cambios, se desordenó el mediocampo también. Finalmente el equipo era solamente impulso, garra. No podemos discutir que el equipo, igual a pelotazos, trató de lograr el empate, pero pudo sufrir una goleada de proporción, y estaríamos hablando aquí de un resultado vergonzoso de no haber sido por el arquero Merino. En la transmisión, yo no conté las ocasiones, en la transmisión dijeron que desde el minuto 74 en adelante, 5 jugadas que eran gol había sacado Merino. Bueno, incluyendo el palo que también le ayudó en casi el final del partido, también nos ayudó a llegar al final con ciertas ilusiones de más que nada un azar del destino, que pudiéramos haber llegado al empate más que el propio juego. Auditores, auditoras, nos llega información fresquita desde el club. Nico Ponce nos escribe a todos los medios, obviamente hay un WhatsApp donde nos dan información para poder nosotros hacer el programa hoy día. Sí, nosotros también nos apoyamos desde el club, desde Comunicaciones, Sociedad Anónima. Nos cuenta, para más mala suerte, que hoy a las 4 de la tarde empezaron los entrenamientos de Linares, pero hay jugadores que hicieron trabajo diferenciado. Obviamente porque están con molestias, no están al 100%. Estos jugadores son, escuchen bien, Flavio Rojas, Jonathan Suazo, Sebastián Peñalosa y Diego Vallejos.
Peñalosa es el que se le ve con mayor molestias físicas, obviamente por su lesión. Además, Schultz y Cherato mencionaron que estaban realizándose resonancia magnética, por lo tanto hoy día no hubo entrenamiento de esos dos jugadores. Luego de contar esto, quisiéramos irnos de lleno a algo que ya no podemos hacernos los locos. Tito y Diego, que estaban en el estadio el día sábado, escucharon al final del partido los gritos que se le mencionaban a Eduardo Lobos. Aquí, si usted se pone a leer, y ni siquiera a escuchar los comentarios, se pone solo a leer, va a leer que del 70%, al ojo, van todos dirigidos a un adiós rotundo a Eduardo Lobos. ¿Cuál es la trayectoria de Lobos? ¿Por qué no llega Jaime Nova? He estado leyéndolo a todos. Que no lo leamos en directo, les pido disculpas, pero es para no interrumpir a los que hacen el análisis futbolístico, que para mí es un tesoro que tengamos a estos dos ser, Tito y Diego, para que nos den su conocimiento del fútbol. Pero obviamente nosotros los leemos a todos. Y por eso no podemos hacernos los tontos. Ya decíamos hace rato, Fanáticos del Depo tomó una postura que fue apoyar a los inversionistas, porque sabemos que montar un negocio, porque hablemos en serio, para ellos es un negocio y el fútbol es un negocio, si no podemos ser unos locos, sacando obviamente la pasión que sentimos todos. Para ellos hay que apoyar, si vinieron a invertir millones y estamos teniendo problemas. Yo creo que la directiva ya también está molesta, si no creo que sea solo la hinchada y que ellos estén con los ojos vendados y no vean lo que está pasando. Queremos que el director nos muestre un video y ahí le voy a dar la palabra a Diego, a Tito, obviamente, para que analicemos lo que está viviendo la hinchada albirroja en este momento. Nicolás, por favor. José, si me permite un poquito contextualizar el video que... Sí, este es un video que subió Gerardo Domínguez de la Radio Buena Nueva. Y también lo subió de forma paralela Manuel Alarcón de Linares en Línea. Bien, con un video bien cortito de la salida de Jaime Valdés del camarín después del partido. Es un video bastante decidor por la reacción y por la cara que tiene Jaime Valdés. Vamos a ponerlo. Jaime, importante, tú en la semana no estás acá en Linares. Durante la semana. Tu reflexión de este partido, Jaime. Jaime, importante, tú en la semana no estás acá en Linares. Durante la semana. Tu reflexión de este partido, Jaime. Ahí sí, Nico. Vamos. Bueno, tuvimos algunos problemas para poder mostrar el video, pero era muy necesario poder abrir este debate a raíz de que se ve claramente, gracias, y damos las gracias a don Gerardo Domínguez, a don Manuel Alarcón, quienes estuvieron en ese momento ahí, in situ, hicieron este video y empezó a salir en los medios, en todos lados. Si se fijan en la cara de Pajarito Valdés, Jaime Valdés, presidente de la Sociedad Anónima, en el club, es una cara de cuando, no sé, se te muere alguien en familia, de cuando hay un accidente, cuando te llaman y te dicen, me chocaron el auto. Se me vienen esas sensaciones de solo verlo y de decir, en la semana hablamos, una lateado. No es para menos, o sea, eso refleja que hoy en día, hinchada, cuerpo técnico, jugadores, directivos, la corporación, todos están indignados con lo que está pasando. Y todos marcan a un solo nombre, pero esto es un trabajo en todo un equipo. Pero el que lidera, el que cabeza, es Eduardo Lobos. Ha escrito en su columna, lo decía Diego Barrios, en su columna de Lister al Depo, en su Facebook,
duros comentarios frente a esto, pero quiero que lo diga como panelista hoy de Fanáticos del Depo. Diego, por favor, cuéntanos qué está pasando con el Depo, con el cuerpo técnico y efectivamente con Eduardo Lobos. Bueno, en la semana escribimos otra columna, que aquí es un tema complejo lo que se juega en la Sociedad Anónima, ya que es un... Si los rumores que andan circulando, que circularon en esa ocasión de la eventual salida de Lobo, fue que no se le pagó el finiquito por el alto costo que haya tenido, es una decisión entendible, considerando que si uno proyecta las cifras que puede estar colocando Jaime Valdés en este momento, yo creo que son alrededor de 40, 45 millones mensuales para mantener el club, que no es una cifra despreciable, y exigido o que pueda pagar un finiquito que le incremente este costo, igual es difícil. El tema es que ya yo creo que la situación ya tocó fondo. El equipo, al contrario de lo que yo pensaba que, bueno, si bien Lobos no iba a levantar mucho al equipo, el equipo se podría mantener fácilmente en la mitad de la tabla, pero aquí el equipo de los que hemos visto la segunda división, yo creo que el peor equipo que juega, el equipo que tiene menos, el equipo que hace menos daño es Deportes Linares. Vimos a Concón ayer con Rengo, un equipo que cambió absolutamente la mentalidad con el nuevo DT, que se fue encima de Rengo en el segundo tiempo y le dio vuelta el partido. Y eso no lo vemos en Linares. No. El partido que le ganó a Lautaro fue con una dosis de suerte impresionante, porque Lautaro hace un penal, comete un... Cuando le expulsan uno a Linares, un jugador de Lautaro igual se hace expulsar. Cuando Linares queda en desventaja, un jugador de Lautaro hace un penal y en el último minuto hacen otro penal, que fue una vivada de Peñalosa. Entonces el equipo de Linares para mí ya no juega nada. Y Lobos ya en 8 fechas ya no ha logrado dar con la tecla del equipo. No tiene el equipo titular, no tiene su equipo que le haya funcionado alguna vez, salvo el primer tiempo contra Puerto Montt. Y no se ve futbolísticamente una salida. Entonces, yo creo que ya la situación ya está en que hay que asumir un costo. Si queremos pelear el descenso o tener que pagar este finiquito, porque sinceramente... el equipo ya con Lobos ya no funciona, y si se mantiene este entrenador, ya yo creo que vamos directamente a pelear el descenso. Ojalá me equivoque, pero estamos al lado de Trasandino, que juega con Concón ahora, uno de los dos va a ganar, y nosotros se nos viene Trasandino igual, se nos viene Fernández Vial, y si esperamos tal vez a Lobos, se nos puede caer la noche encima de nosotros. Tito, tú de los tres has sido siempre el más cauto para hablar de estos temas, el que busca lo positivo de Eduardo Lobo cuando lo hay. Me imagino que no es fácil ir al estadio en tu condición de local, sentir el frío, estás con menos gente que antes, ver que bailen a tu equipo. ¿Cuál es la sensación que te queda, Tito Hernández, cuando ves que vamos de mal en peor y el técnico no presenta mejoras? Fíjate que hay cosas que este técnico no tiene. Cuando se tomó la decisión de no interesarse en Pérez Franco, perdió 3-0 con Melipilla, que fue como un 29 de abril. Si van a estar de aniversario ahora cuando jueguen. Fecha 8. ¿Ya? La salida de Pérez Franco. La misma fecha que estamos pasando hoy. Entonces, la Sociedad Anónima trajo
al técnico que tenemos y hizo 7 partidos brillantes al empezar. Yo no sé cómo los técnicos logran cambiar la mentalidad del jugador y someterlos a que jueguen en equipo y no les jugaba bien. Un breve descanso, volvieron y empezaron a perderlos todos. Volvió a ser el mismo equipo con Pérez Franco. Entonces ya al final no pudimos echar la culpa a Pérez Franco. ¿Qué pasa? Que este sábado juega Linares con Pérez Franco. Si no es con Ovalle. Porque Pérez Franco era nuestro técnico. Entonces con la galería que ya no quiere nada con Lobo, me imagino lo que va a hacer eso. Se da vuelta la fiesta en este final de abril del 2024. Y la verdad es que yo veo que no hay nadie con mala intención. Este es un equipo que tiene muy buena defensa y la echó a perder cuando sacó a Flores. La echó a perder, la había armado él, el mérito es de él. No digamos que no, que lo trajo él, no, el mérito es de él. Buena defensa Linares, buen mediocampista también, bueno. Pero los atacantes Linares no han logrado asustar a los rivales. Es escaso los goles que hemos hecho. Entonces Linares no asusta en ataque. Sí se sabe que es difícil romper el equilibrio atrás con esa zona de defensa, con esos dos centrales que tiene y con esos dos laterales cuando juegan de defensa. Recordemos que los 34 minutos iniciales de los defensas, Linares jugó con línea de 4. Salió 2 veces. En emergencia salió el lateral derecho. No salió nunca Cordero. Entonces se jugaba ordenado y se tenía controlado. Y quedaba un tiempo completo y quedaban 15 minutos del primer tiempo y todo el tiempo del segundo para poder anotar algún gol y ganarlo. Que era la esperanza de todo. Se sabía que el rival es guapo de visita. Los puntos los tiene casi el 80% son puntos de visitante. Sabe jugar afuera y no sabe jugar en casa. El gran drama que tiene General Velázquez, pero ese es el problema de ellos. Yo siento ya que aquí están esperando. No sé qué estarán esperando. Iba a decir algo que no lo puedo decir. No se puede decir eso. Si una empresa se viene abajo, como Linares se ha venido abajo, a pesar de que tenía 3 partidos invicto, sin ser un gran equipo ofensivo, yo creo que la pena mayor es que al técnico no debiera quedarse. Pienso yo que no debiera quedarse. Yo creo que va a sufrir nomás aquí. Pienso que va a sufrir. Todos usamos diferentes sistemas para animarlos. Y sobre todo al técnico porque es una labor difícil. Pero cuando un técnico se equivoca, que es el de mayor experiencia dentro del club cuando sale al campo de juego, a uno le cuesta entender que no esté ya dominado por sus nervios, por sus inseguridades. Y también, ¿por qué no decirlo? Por sus incapacidades. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy empezó a salir, vía WhatsApp, me llegó a mí, pero me imagino que en los medios ya está sonando, una posible resta de punto a Ovalle, el equipo que va a jugar ahora Linares. Y el tema lo va a contar un más desglosado, obviamente, nuestro querido amigo Diego Barrios. Diego, cuéntanos, ¿qué pasó con Ovalle y estos puntos que podrían quitarle? Hoy día salió la sentencia de primera sala, que le quitan los puntos a Ovalle. Esto se tiene que ratificar en la segunda sala para que se haga efectivo el castigo. Pero Ovalle en el partido contra Provincial Osorno, que triunfó de gran manera en 4-2, que pudo ser 4-1, Osorno descontó al final. Ovalle no cumplió con los sub-21 requeridos en la convocatoria. El reglamento te pide tener 2 sub-21 en la planilla, sea titular o sea reserva, tener los 2 sub-21 y Provincial Ovalle solamente tenía 1 y tenía otro sub-21, pero que es extranjero. El reglamento te dice que los 2 sub-21 tienen que ser chilenos, así que, bueno, esa es la eventual defensa que tiene Ovalle, que dice que
El sub-21 tiene residencia en Chile, pero finalmente no tiene domicilio. Y en primera instancia se falló ya y se le dio el triunfo a Provincial Osorno por 3-0. Es muy difícil que esto se revierta en la segunda sala. Para mí, en mi opinión personal, yo creo que Osorno ya tiene los 3 puntos que le permitirían alcanzar la punta. Hay que destacar, sí, que esta fue una denuncia de la gerencia de liga, no fue una denuncia de Osorno, así que eso habla bien del equipo sureño, que por lo que yo escuché, ellos no quisieron hacer la denuncia porque el partido lo habían perdido bien. Pero las reglas son las reglas, el partido lo alineó irreglamentariamente Pérez Franco y lamentablemente lo más probable es que le cueste 3 puntos, que ubicarían a Provincial Ovalle con 8 puntos, muy cerca de Linares, que están 6, así que se puede poner interesante ese partido del fin de semana. Diego, ya que estamos hablando, ahora sí, ya que estamos hablando del próximo partido, me gustaría quedarme contigo y poder saber cómo llega Ovalle, hablando de lo futbolístico, obviamente, cómo se va a presentar frente a Linares y por qué no escuchar las estadísticas que tienen ambos clubes. Ovalle venía bastante bien, había perdido el primer partido con Puerto Montt, partido que pagó el noviciado en la categoría, y luego se había firmado, había logrado un triunfo ante Lautaro, en el último minuto había empatado en Concepción ante Fernández Vial en un partido que lo mereció más. Ovalle dominó gran parte del partido y sobre el final se contentó con un empate que logró fortuitamente Fernández Vial. Luego Ovalle hace los mejores encuentros que tuvo, que fue contra Osorno y contra hubo otro partido que jugó bien igual, contra Trasandino igual, le empataron contra Osorno, ganó de local muy bien y contra Trasandino sobre el final le empataron, un partido que en el primer tiempo podría haber sido goleada, y lamentablemente después de esos dos partidos tuvo 2 derrotas, que una con General Velázquez 2-0 y la otra con San Antonio de local. Y en el último partido se recuperó, se empezó a recuperar, se puede decir, al vencer a Deportes Concepción, que venía invicto 2-1. Un equipo típico de Pérez Franco con 4 defensores, con 3 volantes, que son Sergio Bobadilla, Mirko Serrano y Ronald González en la salida. Y arriba 3 delanteros bien abiertos, 2 bien abiertos y Pipistrelli con Aguirre en el centro. Varios exlinarenses con Ovalle. El arquero Lavena, que ha jugado 4 partidos, pero yo creo que va a jugar Orellana, que es un arquero de más experiencia. Está Diego Ríos, que no ha sido titular, alternado. Sergio Bobadilla, que es titular. Está Barrios, Nicolás Barrios, que el año pasado fue el lateral derecho, el lateral izquierdo también en lo último llegó y en los últimos partidos se ha firmado la titularidad. Y Cameron Campos el año pasado estuvo en Linares, este año tampoco ha tenido regularidad en Ovalle, ha jugado creo que 1 minuto o algo parecido. Y el otro que está también bien relegado es Pablo Olivares, que también fue campeón en el 2022 con Linares. Un equipo típico de Pérez Franco, bastante peligroso, pero ganable, si es que Linares puede hacer un buen partido. Y las estadísticas están muy parejas, con 2 victorias para Linares, 2 victorias para Provincial Ovalle y 4 empates. 7 goles a favor de Linares, 6 a favor de Provincial Ovalle, y los 2 últimos partidos de local han sido
bastante masivos. El con Provincial Ovalle jugamos el 19 de octubre del 2019, en un empate a cero que nos dio el título de ese año. Varios lo recordarán, ese partido 0-0 contra Ovalle. Y el año 2022, que para mí fue un partidazo el que se vio en el 0-0 entre Linares y Provincial Ovalle, que era uno de los favoritos, fue el puntero de la zona norte, Linares fue el puntero de la zona sur, y se enfrentaban los dos cuando iban arriba de la liguilla. Fue un 0-0 que se definió ahí en Linares. Y ante Provincial Ovalle, igual de visita, sí, se logró el ascenso de categoría. El prácticamente ascenso que se ratificó al día después con la victoria de Rengo sobre Osorno. Oye, José, un partido, bueno, sí, un partido con su cuota de morbo, lo del fin de semana. Luis Pérez Franco ganarle al Linares de Eduardo Lobos, que fue justamente la persona que tomó su cargo el año pasado. Y ya para ir cerrando, se me gustaría complementar un poquito lo que decía. Primero que todo, agradecer a los comentarios de la gente. De verdad que leemos todos los comentarios, que se den el tiempo de comentar, de escribirnos. Lo estamos leyendo por temas, obviamente, de tiempo y un poco la dinámica del programa. No lo decimos al aire, pero lo estamos leyendo, así que muchas gracias. Y segundo lugar, lo que decía Diego. Aquí Jaime Valdés está invirtiendo una millonada en Deportes Linares, una millonada, y que probablemente no la va a recuperar aún ascendiendo Deportes Linares. Lo que la Sociedad Anónima esperaba era ascender para recuperarla el próximo año. Entonces, imaginémonos lo que significa entonces que Linares se mantenga en la categoría o, peor aún, descienda. Por lo tanto, lo habíamos mencionado unos tres programas atrás, si hay una persona, claro, porque a nosotros nos duele como hinchas, pero si hay una persona que le está doliendo el bolsillo, es en este minuto a Jaime Valdés. Y por eso como programa decidimos, hace unos, como les digo, tres capítulos atrás, apoyar a los inversionistas en esta compleja situación. Yo planteo la pregunta, yo me pregunto, ¿qué estará pensando Eduardo Lobos? ¿Por qué no renuncia? ¿Será que todavía en sus convicciones cree que puede lograr el objetivo de ascender o de pelear los primeros lugares? ¿Será que no se quiere sentir un fracaso dejando la banca? Yo me pregunto, ¿no será un fracaso mayor ser el técnico que desciende a un equipo? No sé. No sé qué estará pensando Eduardo Lobo en este minuto, y creo que justamente son los hinchas. No presionemos a la Sociedad Anónima. Apoyemos a la Sociedad Anónima. Presionemos a Eduardo Lobos para que ojalá deje la banca de Deportes Linares. Así es, Nico. Creo que ese es el llamado. Eso es lo que queremos hacer nosotros como medio. Medio oficial, digo oficial porque hablamos de Deportes Linares en su casi 100% en el programa. Semana a semana es lo que nos mueve, lo que nos gusta. Hemos incorporado obviamente otras cosas para hacer más atractivo nuestro programa, pero nosotros nacimos por el Depo, somos fanáticos del Depo y queremos pedirle a ustedes como fanáticos también, porque si están a esta hora un día lunes viéndonos es porque les interesa el club, así como nosotros estamos acá porque nos interesa el club. Queremos pedirle que el llamado sea bancarse a la Sociedad Anónima, pero pidiendo que este señor Eduardo Lobo sea digno y si pierde contra Ovalle, diga, ok, lo intenté, pero me retiro, me voy. Llego a un acuerdo con su amigo Pájaro Valdés y me voy como un caballero. Y ya después vamos a evaluar quién viene, porque el año pasado pedíamos a grito a Luis Pérez Franco que se vaya. Llegó Eduardo Lobo y nos calmamos. Hoy en día está pasando lo mismo. Puede que la solución sea peor que el problema. Pero hoy en día ya no da más. Eduardo Lobos, yo creo que no hay ninguno que pueda defenderlo. Tito. Siento que
nos toca sufrir, hace rato que nos toca sufrir, hace mucho tiempo ya que Linares no es protagonista, salvo cuando estamos en el fútbol amateur, en ANFA, siempre somos protagonistas, se llena el estadio y todo aquello. La gente de Linares necesita alegría, necesita ver que el fútbol es algo atractivo. Pero todo esto que estamos haciendo ahora, porque bastaría con hacerse una sola pregunta, que entrara alguien y me dijera, ustedes que son tan fanáticos del Depo, ¿a quién le ganó Linares acá en el estadio Tucapel Bustamante Lasta este año? A nadie. Absolutamente a nadie. El único triunfo fue allá, en el estadio de Quillota. Con dos penales. Con dos penales. Pero no vamos a bajar que se ganó. El único. Es decir, en casa habían 2.400 personas en la primera fecha, felices, iban a ver el partido. Y la gente se decepciona rápido. Se decepciona rápido. Porque sí se armó un buen, de mediocampo hacia atrás, un buen equipo. Costó que Cordero se volviera a retomar. Cuando ya retomó, demostró que fue el lateral y que crea mucho fútbol desde el fondo. Lo mismo pasó con el lateral derecho. Al medio, tanto Flores con Rojas son titulares. Volante de contención hay varios. A mí me gustaba mucho lo que estaba haciendo ese día el volante de contención de Linares. Creo que jugaba un buen partido. Lo salvaron, porque al sacarlo, vino la debacle. Vino la debacle. Porque sacaron a Flores y sacaron al chico, al 6, digo, al Diego González. Y en ese minuto, ¿no era González, José? No era González. Pido perdón por eso. Yo me traspapelo rápido, anoto todo. Pero me olvido rápido. Ese volante jugaba un buen partido. Muy buen partido. Y la verdad es que después, con los dos cambios que hizo, el equipo no sirvió para nada. El pedestal que tiene Linares de mediocampo a defensa. Ahí no hay errores. Se trajo buenos jugadores. El problema es que tienen que ir de ahí por los costados, el lateral derecho, a apoyar a los hombres punta, y nos desarmamos atrás en contragolpe, nos hacen pedazos. Ahí está el gran drama que tiene Linares. ¿Cómo equilibrar aquello? No lo sé. Porque si usted fue al partido, también se podrá dar cuenta que el titular de puntero izquierdo del Depo, ¿se acuerda quién fue? Cerato. Pero Cerato nunca juega por raya. Cerato es casi un creador. Entonces es un creador, doble creador. Se va asociando con Oyarzo, se va asociando también con la llegada de Molina. ¿Y a qué le pasamos la pelota arriba? ¿Qué lo quiso Linares? Hacer correr en una enormidad a Carlos Sosa. Estábamos contentos porque se veía que corría a todas, incluso en varias, en dos chocó con el arquero en ese afán del goleador de anotar. Yo digo que no fue malo. Benjamín Droguet fue el volante. Y la verdad es que jugaba bien él. No se ha logrado armar al equipo. No se ha logrado armar. Porque si yo en casa no voy a tener un puntero izquierdo porque Cerato es creador, yo coloco a Peñalosa. Si después a los 8 días me dicen, no, es que estaba lesionado Peñalosa. No sé, a este equipo lo están salvando dos niñitos que trajeron como sustituto, que son el Peñalosa que les digo y el otro chiquitito que juega por derecha a veces. Drogué. No, Drogué. El que juega puntero derecho, no, ese no es el Letelier. Letelier. Esos chicos lo salvan por la velocidad, por el instinto, por las ganas. Letelier estaba un poquito más abajo que Peñalosa, pero no tiene gente por punta, Linares. Y ese sí que es un error grueso que tiene Linares, muy grueso. Porque en eso no asustamos a nadie. No asustamos a nadie. Y no sé qué irá a pasar con Ovalle, cómo va a resolver los problemas que tiene. Si se queda luego o no se queda. Hasta aquí se queda porque la plata que pide es mucha. O la plata que merece recibir es mucha. Ahí me llegó una nota donde me dicen que son sobre 33 millones de pesos. Y la verdad es que cuando se firman los contratos se quedan establecidos cómo se financia al que despiden. En todas partes pasa. Y ahí es que cuando cuesta resolver de buena manera. Linares jugó un partido en el segundo tiempo para el olvido, para la vergüenza. La verdad es que no quisiéramos volver a recordar algo parecido. Diego, en virtud que estamos cerrando, me gustaría, si nos puedes brindar los resultados de la octava fecha,
con un Concón que nos mostró que podía lograr, cambiando un técnico, ganar los 3 puntos. Y si se puede, obviamente, si es que lo tiene por ahí, la tabla de posiciones para ya irnos a nuestras casas y puedan descansar también nuestros auditores de este programa. Sí, vamos con los resultados de la fecha. Iniciamos en Concepción, 2.998 personas para Fernández Vial 0, San Joaquín 0. Fernández Vial, otro conjunto complicado. 903 personas en Linares. Linares 0, General Velázquez 2. 702 personas en Melipilla. Cayó el invicto, Melipilla 0, Puerto Montt 1. En los Andes, Trasandino 1, San Antonio 2. Cuidado con San Antonio, lleva 2 victorias consecutivas y hasta 6 de Melipilla. Estaba hace un par de fechas solamente a 2 puntos de Linares. En Rengo, la sorpresa para todos, Rengo 1, Concón 2, el primer triunfo en el profesionalismo de Concón National, y la preocupación para los equipos que lo anteceden, que son Linares, Trasandino y Vial. En Osorno, 2.570 personas para Osorno 1, Lautaro de Buin 0, y ante 1.435 personas, Concepción perdió el invicto ante Provincial Ovalle, nuestro próximo rival, por 2-1. La tabla de posiciones queda con Melipilla con 19 puntos, seguido con Puerto Montt con 17, tercero Osorno con 16, y si se ratifica la sanción a Provincial Ovalle, quedaría compartiendo la punta con Melipilla. Cuarto, Concepción 15. Quinto, General Velázquez 14. Sexto, San Antonio 13. Séptimo, San Joaquín 12. Octavo, Rengo 11. Noveno, Provincial Ovalle 11. Y la tabla se parte ahí, porque de ahí nos saltamos a Lautaro de Buin. Décimo, con solamente 7 puntos. Pues viene Linares con 6, menos 5 de diferencia de gol. Fernández Vial con 5 puntos, menos 1 de diferencia de gol. Trasandino con 5, menos 11. Y Concón Nacional con 4 puntos, cerrando la tabla de posiciones. Si la tabla cerrara hoy, como dice el dicho, Trasandino y Concón se irían al descenso, Trasandino por diferencia de goles. La próxima fecha, aprovechando el impulso, Linares Provincial Ovalle, Concón Nacional frente a Trasandino, un partido de 6 puntos. Concepción Melipilla, un partido muy interesante en los lugares de avanzada. General Velázquez, Lautaro de Buin, Real San Joaquín Rengo, San Antonio Fernández Vial, y el clásico de los lagos, Puerto Montt ante Osorno. Ahí nos entregaba los resultados de la octava fecha, Diego, nos contaba la tabla de posiciones, que nos mantenemos décimos primeros hace un buen rato ya, y también nos contaba lo que viene, la fecha siguiente, la novena fecha. Bueno, Tito, te dejo el micrófono para despedirte, porque ya estamos en la parte última de este programa. Y a pesar de los resultados, somos fanáticos del Depo, a pesar de toda esta tristeza que hay que vivirla, comentarla, que sigamos igual, unidos. Pienso que tenemos un buen equipo. Tratamos de ser lo más mesurado, pero cuando hay que decir cosas hay que decirlas, ¿no? Ojalá la sociedad anónima no se vaya, porque ha sido una muy buena sociedad anónima. Recordemos la anterior, porque todo el mundo apunta a Marco. Marco fue un muy buen presidente, pero se equivocó al traer a la sociedad anónima que trajo, que era un señor de acá de Linares. No voy a decir ningún seudónimo para ello, pero la sociedad anónima es mala. Se trajo una buena sociedad anónima ahora. Muy buena. Pero creo que aquí prima mucho lo que he leído en el día de hoy de mucha gente. Pajarito Valté y el técnico que tenemos son muy amigos. Yo creo que a los amigos se les perjudica más cuando se les deja en una posición
en que domingo a domingo se ha ofendido, sábado a sábado se ha ofendido. No quiero ver si pierde Linares con Ovalle. Acá viene a ganarle a Conce, Ovalle, cuidado. Y nosotros, sí, y nosotros perder acá con un segundo tiempo para el olvido. Buenas noches. Diego. Bueno, ratificando lo que dice Tito, y la Sociedad Anónima ha hecho buenas cosas. Problemas administrativos no hay, problemas de sueldo no hay, no hay noticias extradeportivas, pero lamentablemente el debe está en la parte futbolística, que lamentablemente el año pasado tal vez le tocó asumir un proyecto que no inició ello y que originó malos resultados, pero este año ya es negar lo que está pasando, ya es ponerse una venda en los ojos. Nadie puede decir que el equipo puede levantar porque el equipo no juega nada. Tendría que haber un milagro, que Lobos se ilumine para que el equipo levante. Y como dijo el año pasado Lobos, que le daba lata que a su amigo, no dijo su amigo, dijo a Jaime, tuviera que llevarse gratis algunas palabras, lo invito, ojalá que se dé cuenta que gracias a su terquedad, tal vez está haciendo que su amigo también se lleve las palabrotas de los hinchas. Así que esperar que la próxima semana esté o no esté Lobos, ganemos. Es urgente ganar y ojalá que haya una solución al tema de Deportes Linares, o por último que la Sociedad Anónima ratifique al entrenador y nos dé las causas de por qué no, por qué lo está ratificando, y que tengan claro cuál es el riesgo de esa ratificación. Hasta la próxima. Gracias Diego, gracias Tito por el profesionalismo que ponen ambos. Gracias Nicolás, que está ahí ahora con voz en off también, es parte de este equipo. Agradecerle a ustedes que nos siguen semana a semana, comparten, nos escriben. Son parte, obviamente, de esta reunión. Así que nos vemos muy pronto, el próximo lunes. Vamos a dejar como lunes fijo para que no se preste para dudas cuándo va a ir el fanático del Depo. Los lunes a las 9, ahí vamos a estar. Buenas noches y muchas gracias. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben. Fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSVO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSVO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSVO. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Báñez con Arauco, a pasos de calle Quiñipomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, requintos de canela, brownie, helado San Francisco y café de grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.